Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal, como dice Silvia. A partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Emisora de la Fundación Ciudadela de Libertad. Cámbialo, Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a como dice Silvia. Son las tres en punto de la tarde. Estamos en 91.5 Teletica Radio, generando conversación. Generamos conversación y ese es precisamente pues la idea de nuestro programa. El día de hoy con un tema que eh, yo eh, en los posteos que hago en las redes sociales, pues he puesto que es una manera positiva del de, de enfoque que vamos a darle eh, nuestra invitada del día de hoy, Andrea Gutiérrez Guardiola, eh, psicóloga, a lo que es la relación de pareja. Y muchas veces, pues somos bastante... Eh, cerrados hablando de cuadrados y cerrados eh, y no, no practicamos pues la flexibilidad, no nos ponemos en los zapatos de la otra persona y eh, pues de eso de eso se trata nuestro programa del día de hoy. Eh, vamos a hablar en, de, en, en, en la línea de que si yo cambio todo cambia. Entonces, eh, para eso, pues ya le vamos a dar el saludito a Andrea, pero primero quiero felicitar a todos los periodistas el día de hoy, porque hoy es el día del periodista y, y pues aquí tenemos uno. Ah, eh. muchísimas gracias, sí, hoy es el día de nosotros, ¿verdad? Y uh -huh. también una felicidad, bueno, ante todo, muy buenas tardes y felicitar a todos los periodistas, que la verdad, todos los que somos periodistas y lo que... Los que estudiamos esta carrera sabemos lo que es y sabemos la pasión que nos une a ello. Muy bien, muchísimas gracias, gracias Ezequiel por estar aquí, por ser parte del programa. Eh, bienvenido y bienvenida Andrea Gutiérrez Guardiola, ¿cómo estás? Ay, muy feliz de estar aquí. A todos los que nos escuchan un saludo y un abrazo de corazón a corazón y esperamos que este programa de verdad... Porque el tema de pareja me encanta, vos lo sabes. este, sea inspirador para que puedan hacer cosas, ya empezar a accionar. Exacto, exacto. Vamos a, vamos, porque le, le dimos vuelta el título, eh, eh, comenzó con un, una manera, Ajá. después le dimos otra, pero vamos un poco como a, a, a explicar qué es lo que queremos decir con el, el título que le pusimos. Si yo cambio, todo cambia. Así es. Es, un, es fuente de inspiración de un autor de un libro que escribió que se llama El Cambio, Wendy Dyer. Uh -huh. Él decía, si yo cambio la forma de ver las cosas, entonces las cosas que yo veo cambian, porque no podemos cambiar a nadie. Cuando decimos, si yo cambio, todo cambia, es porque vamos a hacer un cambio desde la mente, desde el cuerpo emocional y desde nuestro accionar, porque no podemos pretender que la gente cambie porque no me gusta algo. Yo no puedo llegar y decirle... Sobre todo en el tema de pareja que ahorita lo vamos a empezar a desarrollar, no me gusta tal cosa, quiero que lo hagas de tal forma, porque yo quiero, porque a mí me gusta, porque Exacto. a mí me sirve, porque yo quiero. Uh -huh. Sino que al contrario, cambiar no significa dejar de ser quien soy. Por eso la premisa es desde mi cuerpo mental, emocional y físico no es dejar de ser quien soy, sino es empezar a establecer nuevas formas de relacionarme con las personas y sobre todo con el tema de la pareja, porque cuando conversábamos lo del título yo te decía, la pareja es un espejo. ¿Y eso Así qué es. significa, verdad? Que es un espejo literal o figurado. Muchas veces nuestras relaciones de pareja son grandes maestros, por no decir la mayoría, y vienen entonces a enseñarnos algo. Y generalmente está ligado al tema del cambio, uh -huh. porque a través de las relaciones de pareja nosotros también vamos transformándonos. No importa si solo tuvimos una en toda la vida o hemos tenido varias en algunos momentos de nuestra vida. Uh -huh. Siempre vienen a invitarnos a cambiar, pero el cambio no puede ser para complacerte ni para complacer a nadie más. Tiene que ser porque yo lo veo como algo viable para seguir estando con la persona con quien yo quiero estar. Y para seguir creciendo y seguir evolucionando es el, cada quien, ¿no? Vamos a, a recordarles, se me fue a darles eh, los números de teléfono de, eh, de WhatsApp, es el 8402-3111. 8402-3111. Si quieren ponernos un mensajito de texto, ahí está Ezequiel leyendo todos los mensajes. También está la posibilidad de hacerlo a través del Facebook Live, que lo pueden eh, encontrar en la página de Teletica Radio o bien en, como dice Silvia, en donde nosotros compartimos el, el link y también lo pueden encontrar ahí. Pueden hacer su pregunta de esa manera. Nos pueden llamar eh, por la radio al número de teléfono 905-270. 77915. ese es el número de teléfono para todos los programas eh, pues que nosotros tenemos acá en, en, en cómo se llama en Teletica Radio bien entonces ahora si decimos eh, si yo cambio todo cambia y estamos hablando de pareja Ajá. Eh, obviamente es, es algo que tiene que nacer del que quiere cambiar o sea del que quiere adaptar hacerle una mejora eh, lo que hablábamos de la flexibilidad o sea que yo parto de una decisión personal propia, o sea, mía, que yo tengo que mejorar algo. Sobre todo porque le veo el valor a uh -huh. estar en una relación, a estar con esa persona. Por eso hay una fuente de inspiración, es decir, que el cambio se da en la medida en que yo empiezo a verle valor. No estamos en Facebook Live en este momento. La señal no está ok, uh -huh. sí, porque no, no, no la tenemos. Entonces a ver si podemos resolver ese temita que las personas que, que, nos siguen en Facebook Live inmediatamente comienzan a brincar y decir, no, no están, ¿dónde están? Porque obviamente estas maravillas de la tele, de, 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 ahora, de la, de la radio y, y la cámara de video, a la gente le gusta verlo, ¿verdad? Claro, pero no, bueno, sea, nos sentimos más cerca. Así es, pero ya lo vamos a, ya lo vamos a solucionar, así que este, ya ahorita, no se me pongan. No se me desesperen, ya casi, ya, ya casi. Ya casi, estamos, ya casi veremos qué, es, para qué es lo que qué es lo que está pasando. Ok, entonces, perdón Andrea, ¿qué es lo que me decías? Entonces retomando, te decía que la fuente de inspiración para cambiar no es para complacer al otro, sino es para poder enriquecer nuestra unión, sobre todo cuando hablamos de temas de pareja. Entonces uh -huh. aquí vamos a, a ver varios elementos. Vivir en pareja es eh, una maestría, ¿por qué? Porque es ejercitar el cuerpo emocional a través del amor todo el tiempo. Porque sí. empezamos primero en una etapa y lo hemos conversado aquí. Primero el enamoramiento es donde yo exagero aquello que me gusta del otro. Entonces uh -huh. ahí nada hay que cambiarlo, más bien lo modifico. No me están diciendo que brinque porque yo ya estoy preguntando cuánto, porque en el enamoramiento estamos buscando la complacencia. Porque hace uh -huh. el gancho inconsciente para que la otra persona se mantenga con uno. Pero cuando ya el enamoramiento ya no está, entre el amor que hemos hablado siempre que es, tiende a ser inteligente, que es el observador que es el consciente el que revisa, el que se proyecta con sus emociones, el que ya observa cosas que puede ser que no le gusten tanto. Uh -huh. Y entonces empiezan a generar pequeños eh, diferencias o pequeños conflictos, no porque la relación esté necesariamente en una crisis, sino porque estoy empezando a crear un espacio de adaptación, porque el cambio qué es eso? Es mi capacidad de darme cuenta que hay algo que está en movimiento uh -huh. y que ya no vuelve a ser igual. Entonces, en las relaciones de pareja, la gente dice es que si yo cedo, estoy perdiendo. Si yo cambio, estoy complaciendo al otro y la idea es que sea en doble vía es, es... que esa era mi observación o sea porque eh, es el hecho de que una persona eh, cambie porque la otra algo le incomoda y yo digo bueno yo puedo yo puedo hacer eso yo puedo ceder en esa parte eh, hasta dónde no es gratificante, por supuesto. Exactamente. La persona entonces siente que vive complaciendo al otro. O sea, si al principio no, uno no puede cambiar para complacer al otro. Uno cambia o <coughs> modifica aquellos comportamientos o modela nuevas conductas porque a uno le interesa que la otra persona esté en la vida de nosotros o que yo quiera estar en la vida de esa persona. Entonces los cambios se van dando paulatinamente y sin nivel de exigencia. Tendemos a ser muy maleducados emocionalmente hablando. Es decir, que. que eh, eso me encanta. En esas frases tuyas me encanta. <laughs> muy mal educados. Entonces eso significa que podemos educarnos. Para todas las personas que nos okay, escuchan. ¿cómo se es mal educado? Cuando A yo veo de... exigencia, cuando uh -huh. yo este no no soy flexible, cuando yo este dejo que la neurosis vaya delante de mí, es decir, que haga berrinches, que haga caras, que exprese gestos o formas o que haga cosas que okay. no me gustan del otro, porque uh -huh. quiero manipular y chantajear. Eso es mala educación emocional, cuando yo utilizo toda la manipulación a mi favor. Entonces no podemos subestimar la inteligencia de las relaciones. ¿Por qué? Porque el otro lo da, también lo ve y lo percibe. Uh -huh. Y entonces en el enamoramiento podemos ceder y la persona creer. Ay, qué dicha. Yo le dije que no me gustaba el fútbol y dejó de ir a los partidos, pero resulta que ya después de que estamos en una relación más sólida, la persona regresa a lo que sí le gustaba, porque antes era para crear un espacio y con resentimiento además. Ah, exactamente. Entonces, cuando nosotros le pedimos a alguien que cambie, estamos siendo un poco egoístas y mal educados en ese sentido. Yo primero tengo que revisarme por qué me molesta y qué es el tipo de cambio que yo quiero que haga del otro. Por supuesto que hay diferentes situaciones que uno puede pedir que generen el cambio. Uh -huh. Si no me gusta cada vez que salís, que regreses, he tomado, pues obviamente te estoy invitando a que replantees tu conducta afuera y a, porque afecta la dentro de nuestra relación. Pero si son, por, por ejemplo, temas como la, los amigos o temas de hobbies que no nos gustan tanto, ¿Cómo le pedimos a alguien que le gusta mucho eso o que comparte con sus amigos los viernes en la noche que no lo haga? Eso no es. es ya eso nos es pediron cambio. Eso es exigir un requisito para que estés en la relación. Ahora, si esas salidas, por ejemplo, eh, son. Eh, no sé, o sea, vuelve borracho constantemente eh, con, con no es ya no es, o sea, lo que se suponía que era, sino Ajá. que ya involucra inclusive personas de, eh, del sexo opuesto y ya viene como con pone en riesgo lo, la relación, eh, decís vos. exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, <laughs> entonces ¿qué hay? hacer? Porque ahí entonces que sigo siendo bien educada? No. Pero no podemos sacar el berrinche tampoco, porque okay. acuérdense que cuando nosotros sacamos el, el, el berrinche, la otra persona no entiende lo que está pasando y sigue la conducta. Lo que tenemos que buscar siempre son espacios. Yo siempre cuando trabajo con las parejas les digo, construyamos una zona segura para poder hablar de los temas dentro de la misma uh -huh. casa. No mezclemos la habitación y la cama para hablar de temas sí, sí. que son molestos sí. e incómodos, porque uh -huh. vamos a generar en una reacción en cadena. Entonces, si hay enojo, vamos a castigarnos. ¿En qué tema? En la parte íntima y así sucesivamente. Bueno, ya tenemos restablecido el Facebook Live, entonces ya podemos eh, 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 compartirlo en la página y bueno y todos también este ir a la página para que nos vean. Ya está restablecido, maravilloso. Excelente. Excelente. Entonces te decía que es importante la comunicación porque cuando para yo poder pedir un cambio tengo que cambiar yo, cómo manejo yo las situaciones. Y ahora ponías el ejemplo, si yo hago un berrinche, la persona puede decir, es que tienes todo el derecho a hacer un berrinche porque esa situación te molesta. No, no es cierto del todo. Tengo derecho a que me moleste, pero necesito transformar ese no. Y sí, la forma siempre, siempre, ¿verdad? Los fondos pueden ser muy válidos, uh -huh. el fondo, uh -huh. pero la forma siempre deberíamos eh, eh, procurar guardar la forma, ¿verdad? Aunque tengamos todas los, los, las razones para el fondo. Así es, porque yo siempre digo que detrás de cada queja hay una petición razonable, que no se escuchó razonable y que pareció, la vendí como un berrinche. Ok, porque no la supimos, no Exacto. la supimos, y muchas veces ni siquiera es que las no la supimos transmitir o no, la, no lo dijimos bien, es que ni siquiera pudimos decirla. Así Simplemente es. reaccionamos y reaccionamos de manera eh, eh, berrinchosa, como... Impulsiva como decimos, e imprudente, impulsiva. porque uh -huh. también entonces decimos cosas que después no queríamos decir, ya se nos salió la relación o el conflicto de las manos y se afecta la relación. Ok, todas estas herramientas hay que hay que como todas las herramientas, hay que hay que practicarlas. Práctica, exacto. Y entonces por eso cuando uh -huh. por eso decimos si yo cambio, mi contexto cambia, porque uh -huh. yo tengo que primero analizar por qué es que yo quiero que algo se transforme dentro de mi relación. Uh -huh. Cuando yo estoy solo en demanda, Estoy siendo egoísta porque solamente estoy pensando en mis necesidades. No estoy pensando en las necesidades de alguien más. Este ejemplo que ponías sobre ya el abuso de confianza deteriora la relación. Claro. Entonces, el cambio o sea, la necesidad de pedirle a alguien que deje de atentar contra nuestra relación es, es totalmente meritorio. Claro que sí, vale muchísimo. Sobre todo cuando, cuando está puesto de esa manera, precisamente, o sea, en confianza. Así si, es. si estoy tratando de entender tu necesidad de esa salida, por ejemplo, con los amigos, eh, eh, yo confío en, en vos y uh -huh. si y si viene eh, pues a, a, a actuar de una manera pues que va en contra de la relación. Uh -huh. eh, está, es está feo, está feo para exacto. decirlo. <laughs> y deteriora porque impacta negativamente la relación. Obviamente, la persona que ya deja de confiar en el otro ya no de, solo vive en exigencia y demanda y en queja. Ahora, para que se dé eso de que si yo cambio, todo cambia. Uh -huh. eh, es una carretera de dos vías. Así es. O sea, Así las es. dos personas. Tienen que estar conectadas en esa misma intención Así de es. cambio y de, de aceptar y de, y de ceder y de, en, ese, en ese juego, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? de, de ir y venir, ir y venir. Y, porque si solamente estoy yo queriendo cambiar ajá. y la otra persona está en otro, en otro canal estratosférico ahí por, por Marte. Entonces la relación no existe. No existe. Usted tiene una relación conmigo y un espejismo y un uh -huh. ideal y algo que yo deseo y que quiero. Uh -huh. Esto es muy importante porque tenemos que entonces saber también cuáles son las. Yo siempre digo a las parejas, elijan las luchas que quieren tener, las batallas que quieren enfrentar. Sí, porque sí. Es que a veces, y eso es bien, bien difícil. Sí, eso es, es bien difícil, porque nos toca la integridad personal uh -huh. o, o, o nos lo tomamos todo muy personal. Si este poniendo este ejemplo que, que, que vos mencionaste anteriormente, la persona entiende cómo le afecta al otro porque lo pone inseguro, porque afecta los valores que han construido entre una relación, la persona entonces tal vez así le vea el valor y elija cambiar si quiere. Porque es que también eso es otra cosa. El que cambia es aquel que decide, como lo decías al principio, y elige. Está la persona que entonces quiere aguantar todo el tiempo a alguien que llega borracho y, y, y de no sabemos de dónde. O el que quiere toda la vida en el lenguaje de la esperanza, que cambie todos los viernes y que todos los viernes llegue a la hora que él crea que debe llegar. Entonces, a veces yo tengo que elegir si estar dentro de una relación lo vale. Porque si no me estoy desgastando emocionalmente. Y en esta, en este interés o en este deseo, más bien, de de, de que yo cambio y entiendo tu parte y, y pongo de mi parte y todo, eh, ¿se vale, por ejemplo, poner reglas? O sea, ¿se vale eh, construir como, entre ambos eh, esa, la, exactamente la, o sea reglas sí en el buen sentido por ejemplo yo puedo decirte bueno yo entiendo que los viernes eh, quedas después de la oficina irte a tomar un, unos traguitos con tus amigos o qué sé yo pero eh, pues no me gustaría que llegaras a casa después de no sé, de las 10 de la noche o qué sé yo. Y, y... Mucho cuidado porque si no nos convertimos en la mamá de nuestra pareja, ¿verdad? Podríamos decirle, vieras que a mí me da como, hablar siempre como yo me siento. Y eso que vos decías es muy válido porque uh -huh. eso se construye entre los dos. Tal Exacto. vez el otro le diga, bueno, a las 10 no, porque mira. Apenas se está empezando por la favor, noche. O sea, sí, me recuerdo cuando tenía 15 años. O sea, no, sino que. Bueno, es... si es un happy hour, ya esa hora terminó. <laughs> Eso depende de la economía del hogar también, ¿verdad? Pero lo más importante de esto... Grinch, ¿usted haciendo esas caras por qué? Porque... <laughs> Porque de algo se acuerda, porque sí, claro, algo se acuerda. a él tienen que haberle puesto seguro a las nueve, ni siquiera a las diez. Ahora límite y Dios libre que, pasarse de la hora, porque. Pero cuando hablamos de ese tipo de concesiones internas dentro de una relación, hablamos entonces de una igual de eh, en condiciones, ¿verdad? Una condición igual y que se construye. Estas cosas se hablan, las relaciones se construyen hablándolo. Porque si hay una persona que de pronto tiene un brote, digo yo, un brote, como decir de verdad, un zarpullido que antes no estaba, o sea, de nunca salías, si y de pronto ahora todo es el tiempo que salís, bueno, entonces sentémonos a conversar a ver qué está pasando en nuestra relación. Un brote, ok, sí pero si de pronto, pero si ya yo lo conocí así, sé que cercano a sus amigos, sé uh -huh. que ellos tienden a hacerlo, entonces un yo brote puedo. cayendo en epidemia ya, o sea, como que uno no entendió <laughs> y que estaba todo muy casero, muy casero y de un momento a otro exacto. comienza entonces a salir se vuelve, y comienza y se vuelve entonces epidemia y, y uh -huh. así es y entonces fatiga y castiga la relación, o sea, uh -huh. lo que hacia dónde vamos con esto que estamos diciendo, bueno, que de pronto si yo converso y le digo al otro cómo me siento en lugar de estar enojada, de darle la espalda, de gritarle el cómo estoy, el otro no está comprendiendo. Si hay un brote de algún comportamiento que antes no había, merece todavía mayor la pena que podamos conversar al respecto. Uh -huh. Y cuando yo conozco a la persona y es así y hay una tendencia, entonces yo soy la que está eligiendo meterme en una relación donde en nombre del amor, y pongo en nombre del amor entre comillas, quiero que cambie para mi máximo bien, para que me dé seguridad. Una relación que es estable, que es armoniosa, que tiene una vida saludable difícilmente vivan en estos dimes que te diré, sino que logran encontrar un convenio, que era lo que en lugar de reglas son convenios, uh -huh. son compromisos. Son acuerdos, son acuerdos. Sí. Acuerdos, uh -huh. exacto, que, uh -huh. que, que son importantes. Lo que sucede es que a veces la persona que reclama es la persona que se siente en desventaja. Entonces es importante vivir en compensación, por eso cuando hemos hablado de parejas a mí me gusta decir que la, el sostén de una relación es su tiempo individual, su tie porque cada uno de nosotros tiene sus espacios personales y que, que además nos permiten crecer, porque cuando uh -huh. regresamos juntos ya compartimos lo que cada uno ha vivido aparte. Momentos de recreación y ahora se lo decía a un amigo con quien estaba conversando. O sea, si una pareja no está para divertirse, entonces ¿para qué estamos? Porque de por sí ya hay mucha tensión. Uh -huh. Y la otra, crecer juntos. Y crecer juntos implica. Y a muchas parejas se les olvida, ¿verdad? O sea, el sí. tema de, de la recreación. Porque. Sí. Se vuelven porque... neuróticas del estrés. Sí, y se vuelven. Eh, seguidoras verdad del diario vivir eh, que, que implica toda una rutina alrededor de obligaciones a nivel de uh -huh. de, de hijos eh, hipoteca, pagos, exacto. exactamente y entonces ya ya el entretenimiento el divertirnos el reírnos y no estamos hablando aquí ni siquiera de grandes gastos o sea el simple hecho de de, de ir a no sé a caminar a dar una vuelta a sentarnos en el parque, a comernos el, 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 el ¿cómo se llama? El del, del, del de, de la... El de picnic, hacemos picnic. Bueno, ahí vamos de la mano con la creatividad. La creatividad se afecta muchísimo cuando de, de estrés hablamos. ¿Por qué? Porque uh -huh. el estrés es una enfermedad que paraliza todo nuestro sistema creativo. Entonces, de pronto pone neurótica la relación y si la persona, la, si elige salir porque tiene un, spa, un momento de esparcimiento y la otra persona no, entonces ya empezamos a hablar idiomas totalmente diferentes. Sí, sí, hay un... O sea, está disparejo el, el asunto. Entonces ahí no hay necesidad de cambio, sino hay un ca de ponernos de acuerdo para que la persona también pueda oxigenarse. Entonces, ¿verdad? Es importante que, que, que dejemos claro nada más que el cambio es fuente de inspiración para mejorar la relación. Vamos a ver qué dicen las redes, Ezequiel. Sí, ya tenemos aquí los primeros mensajes, bueno, los primeros saludos que nos entran a través de Facebook, ya decirles que estamos ya, la, la señal está completamente en vivo. Y bueno, Blanca nos saluda desde Puriscal, eh, Brian desde Cartago, al igual que Mayra. Gerardo nos dice salud desde San Carlos y aquí tenemos un comentario que dice lo siguiente que la doctora que para que la doctora lo escuche dice por eso cuando llegue tarde siempre llegue con comida esa nunca falla <laughs> Ay, con el chino en la bolsa Dios mío y aquí tenemos un comentario <laughs> y ahora aquí tenemos una una consulta que dice lo siguiente Cambiar por el, por el ser querido es un sentimiento maravilloso. Cuando este cambio viene del corazón, es real y se puede mantener este cambio por lo largo de la relación. La palabra tolerancia no debe existir nunca en una relación. ¿Qué opina la doctora Andrea? Claro, es uno de los valores importantes. Igual el compromiso, la empatía y sobre todo la conmiseración. Entonces, la tolerancia es porque aceptamos nuestras diferencias, pero no tenemos que sumergirnos en el compromiso de aguantarlas como románticos, ¿verdad? No, es que estamos haciendo una pruebita. Muy bien. Entonces la vida dice que si no me gustan las circunstancias, yo las debo cambiar. Lo más importante es aprender entonces a modificar cuáles son los valores internos de una relación. La tolerancia no es para que vulgarmente o coloquialmente se me monten, sino al contrario, es para poder construir momentos de, de negociación. Ok, y aquí, bueno, la siguiente dice esto. Siempre va a haber uno que cambia más que el otro. El respeto y cariño por el otro permite que los cambios no tengan que ser siempre recíprocos. No debe ser siempre yo doy si tú das. ¿Qué opina la doctora Andrea? Otra vez, como que, están, que quieren que opine, claro, así como siempre lo hace. Una de las cosas es que las relaciones requieren balance. Yo doy y espero recibir. Eso de que el amor todo lo da de una manera incondicional. Siempre, siempre hay gente que, que dice, por ejemplo, que en las relaciones de pareja... Eh, <coughs> hay uno que da más y otro que, que da menos, uno que, que, que quiere más y otro que quiere menos. Eh, eso funciona bien si a los de lo, la relación <coughs> internamente están de acuerdo, pero donde uno dice es que yo doy más y no me no recibo lo mismo, es donde entonces ya empieza la postura a hacerse verdad, eso sí. es una creencia, sí. claro que sí. No, no, o sea, repito, repito lo que, lo que uh -huh. pues, la gente muchas veces dice, bueno, mira, vos debes ser la que quiere menos. Porque el que quiere más es que el que, el que, más sufre, o el que me explico, ese tipo de cosas. Eso es un poco injusto también. Total. O sea, Porque no, no no, 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 no necesariamente. Ni debería ser. O sea, una pareja es eso. Son dos personas intentando ser Pares. Son. Y desde una postura totalmente diferente, porque uh -huh. cada uno ama de acuerdo a su intensidad. Y cuando hemos hablado de amor, este, por eso mencionamos los lenguajes, porque no nadie ama igual. Y aunque hablemos el mismo idioma del amor, el otro lo va a entender diferente. Entonces, es. por eso es que vista una relación desde afuera, el juzgamiento y la crítica es muy fácil y hacemos el análisis, pero solo de verdad los que tienen su relación saben lo que invierten y lo que se sienten eh, de invertidos por el otro. ¿Qué significa esto? Que no es cierto que uno da más que el otro, es que a veces hay relaciones que se acomodan y le es a uno más fácil dar y el otro solo recibir. El problema es cuando yo me siento en desventaja. Por eso las relaciones requieren un orden y una estructura. Y tan es así, por eso es que cuando se habla en constelación sobre el amor es primero el orden y después el amor. Porque el amor es muy hepático, se vuelve muy, tan emocional que de pronto estoy dando más de lo que se piden. Pero no es cierto que el amor da de una manera incondicional. Sí, amamos sin condiciones. O sea, te acepto y te acepto y te apruebo. Pero espero recibir algo a cambio. Porque uh -huh. si no, esta inversión, eh, yo siempre he dicho que las relaciones de pareja son proyectos de vida compartidos. O sea, compartimos. A así es. Y vamos sí, de sí, la sí, mano. Sí, sí. Y en el momento en que es como una sociedad, en el momento en que mi socio... Es una sociedad. Y no está exactamente donde no es hay ganancias como, y hay pérdidas. una sociedad. Y entonces, donde siento que el socio no está apoyando igual hago mi llamada de atención y uh -huh. entonces ahí es donde entra la palabra cambio, el, el cambio siempre es una invitación a salirnos de la zona también de confort, porque las relaciones se aseguran sentirse cómodas muy rápidamente, bien y entonces ponen un cercho, una cerquita donde esperamos que nada se salga, sin pensar uh -huh. que nosotros estamos en constante evolución, el cambio es también parte de la evolución, tener una pareja ahora no es lo mismo que hace 20 años, ni hace 10, ni hace 5. Incluso si venimos envejeciendo, madurando con esta relación, nos vamos transformando con la pareja ahí mismo. Ahora, entonces, eh, para irnos al plano práctico, que siempre es lo que, lo que a mí más me, me gusta, digamos, de, de que eh, los radioescuchas puedan decir, bueno, esto me sirvió, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos una pareja que se ama, o sea, una pareja que está que están juntos, porque lo que decías hace un rato, o sea, la pareja que ya está porque porque no sé ni por qué. Por las excusas que hayan querido buscar, por los hijos, por esto, por el otro, porque eh, eh, económicamente, porque yo no sé trabajar, por, lo, por las razones que fueran, ¿verdad? Todas equivocadas, pero bueno, ahí están. <laughs> en nombre del amor, entre comillas. Exactamente, pero no estamos hablando de parejas que se aman, pero que tienen una relación que en este momento no han encontrado esas fórmulas, digamos, uh -huh. para, para poder eh, compaginarse, para poder realmente darse la mano y uh -huh. caminar hacia adelante. Eh, eh, en igualdad y sintiéndose respaldados y sintiéndose amados. Así es. El primer okay. requisito para identificar eso es admiración y cariño. Las personas que nos escuchan y dicen, ay, yo estaré entrando okay, en ahí, esa ahí cosa que dice Silvia, Dios mío, sí, estoy. Uh -huh. Admiración y cariño. Si yo ya no admiro a mi pareja y no le siento cariño, entonces, independientemente de los 10 años, 15, 20 o un día que tengamos juntos, se vuelve cansada la relación. Porque uh -huh. la admiración es uno de los elementos para mí, básicos. Para mí, si el día que yo pierdo admiración, es como uh -huh. si se enchufara uh -huh. el, el cable que iba hacia el amor. Así es, así es. O sea, así es porque eso murióse, la, murióse la, el amor. La, porque porque la admiración y el cariño es lo que hace que cuando una relación está en crisis pueda uh -huh. salir adelante, aunque estemos muy enojados, aunque haya separaciones Total. sugeridas terapéuticas. Total. Pero si sí hay admiración yo tengo a dónde volver y de uh -huh. dónde tomar fuente de, de atención, de ingreso eh, nutritivo y emocional para poder salir adelante. Ok, entonces esa es la primera, digamos, eh, eh, pregunta que, sí. que me tengo, tengo que, que hacer. Que esa es la respuesta, Clara. Yo realmente admiro y, y tengo cariño por esta persona, uh -huh. porque la rutina nos hace a veces creer que estamos amando a alguien. A veces es la cotidianidad. Así es, y, y la tendencia. Exactamente. Entonces, cruzar la línea es tan delgada como la línea de esta mesa. Es muy fácil de pronto caerme al vacío y no darme cuenta aquí. Entonces, uh -huh. la admiración es algo que uno lo siente físicamente. Cuando uno uh -huh. piensa en esa persona, uno dice, lo admiro, sí, porque sé de dónde viene, sé lo que ha logrado o cómo ha cambiado y transformado para esto. Uh -huh. Entonces, eh, la segunda es realmente tener claridad hacia dónde vamos. Una relación se transforma y cambia y me permite a mí adaptarme a los cambios y hacer los cambios si yo sé hacia dónde vamos. Que uno de los elementos importantes es que las relaciones a veces dejan de soñar. Dejan digamos de que esa, esa primera pregunta, Andrea, eh, es más personal, digamos, es más sí. individual. ¿no? Sí, o sea, sí, la yo, respuesta yo, es muy íntima, ¿verdad? Sí, exactamente. Porque de pronto le digo, no, ya yo, yo no te admiro en la persona. Sí, <laughs> sí, sí, bueno, pero por eso, la primera es como más, más individual, sí. pero la segunda... Ya, si bien es cierto, es si individual, ya es más de pareja. O sea, Total. ya es más de saber, eh, ¿estamos caminando hacia el mismo, hacia el mismo destino? Ajá. O sea, o vas para el norte y ya yo, ya yo estoy en el este. Y, y, a mí me encanta y, porque yo en las parejas les pongo un ejercicio: vamos a hacer un mapa del amor. Y la gente se queda, ah, la pareja, ¿qué es esto? Bueno, ¿para qué es un mapa? Para saber dónde estoy, hacia dónde voy y la ruta que voy a tomar. Entonces, uh -huh. eso es muy importante, porque la, para, para esto, no ¿para qué nos ayuda? Para el comentario que hacías anteriormente, bueno, para saber si hay dependencia, para saber si hay, eh, si hay un compromiso, o es que esto es cotidianidad, uh -huh. y muchas veces lo hemos conversado, Silvia, los hijos a veces son excusas para permanecer sí, juntos. Sí. A mí esas excusas es, son de muchas. Me, 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 y es de valientes cuando se toman las decisiones y, y, y me molestan, pero la de los hijos especialmente. Y es de valientes cuando se toman decisiones y se dicen en nombre de mis hijos no, porque es que yo estoy en el proceso y yo los amo, pero me amo más yo y no desde el egoísmo, sino de que si yo no estoy bien, mi sistema no va a estar bien. Uh -huh, Evidentemente. Uh -huh, uh -huh. También siempre digo que la pareja es un sistema. Entonces es un sistema que proyecta las deficiencias o las virtudes que tengan las personas. Entonces a veces nos volvemos a veces no, la mayoría de veces somos muy proyectivos. Hacemos proyecciones con la relación y entonces de pronto la relación está muy aburrida o de pronto es que solamente habla de trabajo o es que esta persona nunca salimos. Y yo siempre les pregunto individualmente es que estoy haciendo yo para que esta relación todos los días sea mejor. Uh -huh. Esa también es una pregunta muy personal. Y tal vez la respuesta no nos guste, porque si somos honestos... Tal vez la respuesta sí, favor, sea es no ¿verdad? hago nada, no hago nada, espero que lo haga. O sea, haga. digo, si vamos a hacer preguntas eh, individuales a nivel personal, por favor, seamos honestos con nosotros mismos, porque engañar a los demás a veces, digamos, no voy a decir que resulta fácil, pero puede darse, pero a nosotros mismos Nunca. inaceptable. Vamos a hacer la primera pausa para comenzar a elegir de las preguntas que hay, que son bastantes, eh, las más este pues las que nos nos enriquecen todas, nos importan, pero el tiempo pues para así desarrollar es, el así. tema es importante y, eh, y sus preguntas vienen a fortalecer lo que nosotros estamos hablando. Muchísimas gracias por todas y cada una de ellas. Hacemos la pausita y ya volvemos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. Una frecuencia de la Fundación Ciudadela de Libertad. Festejemos la salud. Este sábado 3 de junio te esperamos en el Parque de Desamparados a partir de las 8 de la mañana en el Festival de la Salud 2017. Acércate con tu familia y amigos. Aprovecha los talleres gratuitos y servicios que el festival te ofrecerá. Patrocinador oficial Centro Médico Everest. Organiza Fundación Ciudadela de Libertad. Para más información síguenos en Facebook o llamanos al 2250 1540. Todos los días, durante 90 minutos, entérese de los acontecimientos más recientes del deporte nacional e internacional, directamente con los generadores de la noticia, análisis, comentarios y entrevistas. Soy Mario Segura y con mi equipo de especialistas los esperamos de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde. Hoy en el Deporte, por Teletica Radio, generamos conversación. La Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias asociadas los invita a la charla Dificultades en la Alimentación con Síndromes Demenciales a cargo de la doctora Verónica Izquierdo y el licenciado Alexis Cruz. Los invitamos este miércoles 7 de junio en el Hotel Ambassador Paseo Colón 4 de la tarde. Más información al teléfono 2273-4213. Este miércoles a las 4 y 30 de la mañana, no se pierda la transmisión en vivo desde Corea del partido Costa Rica-Inglaterra. ¡Vamos, ticos! Transmisión de Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación. Emisora de la Fundación Ciudadela de Libertad. Seguimos conversando. Después de la pausa tenemos más de Como dice Silvia por Teletica Radio. Emisora de la Fundación Ciudadela de Libertad. Muy bien, y ya estamos acá de vuelta. Hablábamos del mapa, el mapa del amor, y, y, y es bien importante eh, definir qué es exactamente el mapa del amor. Así es. El mapa es. Primero preguntémonos para qué es un mapa. ¿verdad? Sí, yo porque que, suena como si fuera el mapa del tesoro. Okay. Es que sí. Es, y para los que tienen la aplicación de Waze es lo mismo. O sea, si yo quiero saber hacia dónde voy es la ruta más asertiva para llegar hacia donde quiero ir. Por eso okay. es que anteriormente hablaba de que muchas personas hacen listas con una petición de lo que yo quiero del otro y de lo que yo le ofrezco y de, ¿verdad? Y hagamos un match. Y eso le quita también la magia a la relación. Todos somos individuales, Absolutamente. individuales e independientes y tenemos un valor agregado que se llama la creatividad. Entonces todos estamos en movimiento y en cambio además. Entonces cuando, o cuando yo sugiero el mapa del amor es, vamos a ponerle cosas a la relación que sí sostienen. ¿Cuál es el andame estructural que sostiene la relación? Los valores. Los compromisos que nosotros adquirimos son como los mandamientos y eso es muy personal y subjetivo. Eso depende mucho de la relación con la que yo voy a, 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 a la, la persona con la que yo voy a tener una relación. Entonces cuando yo hago una lista de peticiones que nosotros también podemos hacerla solamente para saber si lo que yo estoy pidiendo en el otro estoy dispuesto también a darlo. Esto es muy para importante. Para aclarar inclusive mi, mi propia perspectiva. Totalmente. Y entonces uh -huh. de pronto quiero a alguien cariñoso. Y yo le pregunto a la persona, ¿y lo sos? ¿Vas a dar ese cariño? Ah, no, es que viera que a mí no el cariño, a mí no me gusta darlo, pero me encanta recibirlo. Entonces, ¿para qué tener una relación donde yo voy a hacer una lista de exigencias y espero que la persona las cumpla, pero yo, que acepte lo que yo le ofrezco? Uh -huh. Y jamás hacemos un match así como de que yo doy cariño, ah, yo también, porque somos diferentes. Lo que hay que buscar son puntos medios y re respetar los lenguajes del amor. Entonces por eso te decía un mapa de son los valores. Tenemos que hacer ese programa, Andrea. Ya lo hicimos una vez hace tiempo. Sí, de hecho. Pero de el, 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 el programa de los cinco lenguajes del amor es, es bien bien bonito y muy aclarador sí, también. Sí, sí. Porque no. Yo sirve. tengo claro, por ejemplo, yo yo aprendí cuál es mi lenguaje y es maravilloso porque entonces también observar los de los demás. Una sí. vez que uno aprende cuál es el de uno puede reconocer el de los demás. Uh -huh. Ezequiel se está volviendo loco ahí sí, porque claro, ya. Tiene, ya, ya comienza a hacerme hasta sí. ruidos me está haciendo. Ay, ay, se dio cuenta, yo. Ay, entonces, bueno, no, qué bonito que la gente nos diga de dónde, desde de dónde nos está viendo y desde dónde nos está escuchando. Como Cindy, que nos saluda de Tilarán, Fátima. Desde este, Cariari y Guapiles, un saludo, Carla. Desde Ohio, Jessica dice: Mi pareja dedica más tiempo al ciclismo que a mí. Bueno, <laughs> Díaz dice lo siguiente: Saludos a Silvia Blanco, que bueno escucharla, sigo desde siempre. Ay, y amor, William gracias. dice: Doña Silvia Blanco, siempre bella. Gracias, mil gracias. Tenemos aquí un comentario, este, <laughs> vía Facebook también, que nos escribe Cristian: Dice lo siguiente: Es cierto, el estrés no te deja divertirte, pero si podemos liberarnos del estrés y disfrutar con la pareja, yo lo hice por el bien de los dos. Okay, tenemos aquí otra pregunta de Gustavo. Bueno, un comentario de Gustavo que dice lo siguiente: "Mi novia es educadora y siempre todos los domingos nos vemos, pero siempre tarde porque ella tiene que hacer trabajos de la escuela y eso me pone mal, ¿qué debo hacer?". Y no sé si leo la última de una vez porque son varios y sí, bastantes sí. mensajes. Dale, dale, dale. Margot dice lo siguiente: "¿Qué pasa cuando en una relación uno de los dos presenta un problema financiero y no puede aportar económicamente? ¿Cómo se puede manejar ese tema? Y aún más, cuando es la mujer que le corresponde tomar la responsabilidad?". Okay. No me encantan, cuál. me encantan. Gracias a la gente por okay. hacer sí, esos aquí lo, Cualquier cosa estampares. aquí los tengo por si. Sí. Uh -huh. Bueno, eh, vamos a recapitular. A mí me gusta desde la de adelante. Las relaciones primero se agendan. Y esto es importante porque es un shock. ¿Cómo que se agendan? Si de pronto. Si sí, todo el mundo brinca cuando escucha que, que, eso. Que, pero es que habla de nuestra inteligencia y madurez emocional uh -huh. también porque la relación es una parte de mi vida, no la vida entera. No sé en qué momento, desde la dependencia, Ay, nosotros hicimos sí, de mío. eso que eso fuera todo. Entonces, si no estás conmigo 24/7, no me siento amado. Siento que nos separamos, siento que nos alejamos y eso habla también de por eso es que la individualidad es valiosa e importante. Uh -huh. Ese factor de misterio y no misterio en mal plan, sino <coughs> un misterio de que cada uno pueda retroalimentarse afuera para retroalimentar la relación o el sistema, es delicioso. Entonces, que la gente tenga sus espacios. La persona que decía el ciclismo. Bueno, si yo siento que mi pareja le dedica mucho al ciclismo más que a mí, yo me siento primero a revisar si es que es algo que... ¿Qué es lo que me está... ¿A dónde que, es que me está tocando? Si es que cuando yo no me siento lo suficientemente amada uh -huh. y, y no me siento lo suficientemente tomada en cuenta. Y eso que hay personas que pueden sustituir una relación por una actividad, un hobby, eso es una señal también hay que descartar que no sea que la persona esté quitando el interés ya a la relación, claro, porque muchas sí, veces nosotros hablamos todas estas características y puntos que se tocan alrededor de parejas, pues por lo general estamos hablando de parejas eh, <coughs> relativamente sanas, verdad, sí. o sea que están, que están, que tienen todas estas eh, características que uno piensa que es por lo que se puede seguir pensando en crecer, en salir adelante, en luchar juntos, Y nos en hace conscientes, ¿verdad? Exacto. Pero también se dan casos en donde bueno, ya ya hay, hay otros hay relaciones otras que señales. se llegan a morir y que yo no quiero ver tal vez las señales. Exacto, Entonces, exacto. eso ya es otro programa, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí es importante darnos cuenta que las relaciones se agendan si yo siento que no le me está dedicando tiempo, primero me reviso para ver cómo es mi día, mi cotidianidad, porque puede ser que yo no haga nada. Y esta persona sí tenga un hobby. Uh -huh. Tengo dos opciones. O me invito a su hobby o le hago ver lo importante que es para mí que también me dedique tiempo. Porque puede ser que la persona diga, no es que a mí me gusta esta actividad solo. Sí. o sola y no pasa nada eso no amenaza la relación si nosotros tenemos una relación nutritiva, sí, sí sí yo voy a un ritmo mucho más rápido que el tuyo y vos estás apenas empezando exacto. en fin son poner ah, y no ah, tiene nada de malo exacto es negociación <coughs> si yo siento eso no le puedo decir a mi pareja quiero que cambies ese hobby porque es que tu deporte me molesta jamás la persona lo va a hacer no. tengo que expresar primero lo importante que es para mí agendarme dentro de su cotidianidad uh -huh. y para la otra persona que decía bueno es que llega llego mi pareja me dedica muy poco tiempo porque hace otras cosas y que son de trabajo también. Sí, la maestra. La ajá, es importante poder llegar a un punto de acuerdo. La persona sabe lo importante que es su trabajo y lo está respetando seguro hasta el máximo. Pero uh -huh. también es importante que saque nuevamente su creatividad e, y se agende dentro de esta cotidianidad. Uh -huh. Porque qué es tarde y qué es temprano, eso es un concepto muy relativo. Cuando somos parejas no tradicionales, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una familia que sabe que a las 7 de la noche no estoy en casa todavía y uh -huh, uh -huh. a veces se puede cenar a las ocho y media a las nueve entonces para otros es jamás es imposible en casa se cena a las seis cada y cuando pareja cuando tienes cursos eh, no llegas del todo a cenar exacto y entonces son, <coughs> nos convertimos en parejas y familia no tradicional claro. y creamos nuestras propias formas de vincularnos y de vernos y relacionarnos si yo quiero la tradicionalidad pues no me estoy sometiendo a mi propio cambio uh -huh. y mi familia se ve afectada no uh -huh. entonces aquí el tema es que si tal vez es tarde o temprano es buscar nuevas formas de verse, otros horarios, buscar tal vez desayunar juntos en lugar de vernos tan tarde, o sea, hay que bueno, buscar... Y además, cómo. ya hablando específicamente de este caso, o sea, por favor, o sea, son novios, eh, eh, si, si, si ella tiene esa, ese trabajo y es una persona responsable con, su, con sus labores, eh, fines de semana revisando exámenes o lo que fuera que tenga que estar haciendo, preparando las clases de la semana siguiente, y eso te molesta ahora, a ver. O sea, hay que, digo, no, sí, sí, no, no, no hay que, no hay que eh, eh, ser muy brillante para decir aquí hay dos opciones, o entender su trabajo, y entendés la manera en la que ella es eh, eh, responsable en su trabajo, o buscarte o, otra persona con otro trabajo. Porque sí. definitivamente eso eh, si hoy le molesta que son novios. Bueno, ah, de casados es, sería, es sería terrible, ¿verdad? Entonces, y también importante es revisar hasta dónde yo puedo tender a exagerar. Es que a veces como las relaciones se convierten así, una, en un aglutinamiento a veces, y si perdemos la línea de nuestra individualidad, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que creo que la otra persona está para satisfacer todas mis necesidades. Y por eso decía al principio eso, las relaciones de pareja se agendan. Si yo no tengo visto eso, entonces tengo que analizar cuánto tiempo le dedico a mi relación. ¿Qué tan importante muchas, es? muchas personas, Andrea, tienden a, eh, eh, lo que decías hace, hace un rato, las, las parejas tienden a pensar que eh, en, yo soy pareja 24 horas al día, 7 días a la semana, eh, 365 días al, al año, y no tengo que ver ni pensar ni hacer otra cosa más que eso. Exacto. Y, y, así, lo, y así se percibe. Muchas personas lo ven de esa manera, porque si si hay un escape o algo algún espacio que no contempla todo ese tiempo, o sea quiero decir, la vida entera eh, es porque ya no me querés, es porque ya, verdad, lo que decías hace un rato cómo hablarle a estas personas, o sea, cómo decirle este tipo de personas tienen que trabajar mucho su dependencia, porque el que, le, el, que el que le hablemos no solamente es suficiente, a veces no, obviamente, hay que revisarse, pero aquí es lo que podemos hacer la pareja puede <laughs> conversar y decirle, bueno en compensación, esto es muy importante porque se llama la ley interna la relaciones de pareja de la compensación. Si hoy estoy trabajando muchísimo porque no, y no me vas a ver en tres días porque necesito entregar un informe, uh -huh. yo no le digo a mi pareja nada más es mira hoy mañana y, y paso mañana voy a estar jodido, no me vas a ver. Sino que le digo, mira esta es la situación que está pasando, pero el domingo vamos a pasar todo el día juntos o vamos a salir, eh, pero, el pero en este caso más bien nos ayuda a unirnos, no a separarnos. La compensación es lo que yo hago por el otro para que también el otro se sienta incluido dentro de mi vida. Uh -huh. Y entonces es importante que las personas puedan conversar y ahí es donde eh, una de las leyes del amor es el poder de adaptación. Si yo no me adapto, y ahora que nos decían, bueno, es que si yo soy cuadrado y está bien o mal hacer así, bueno, en las relaciones de pareja habría que ver ese poder adaptativo, cómo funciona, uh -huh. porque una persona inflexible difícilmente se adapte. Una persona que se permite ser flexible, entonces se adapta a las circunstancias porque hay gratificaciones. Es decir, que el otro compensa a través de actos uh -huh. y de formas o de conductas para que el otro se sienta. Amado. Un cambio de la mano que acción. Tiene que haber conciencia, ¿verdad? De Total. ambas partes. Por eso te decía eh, que hay que hablarlo. Es que el amor es hablarlo. Definitivamente. Y, y un cambio siempre va ligado a una acción. Yo no puedo nada más decir, y voy a cambiar de a eso, y nunca más. O sea, también nos hemos vuelto también en, en, muchas veces en las relaciones de pareja en la, la lista de peticiones. Y no quiero que hagas esto, y no quiero que haga el otro, y no quiero tarea Y de pronto perdemos entonces el por qué estábamos juntos. Y aquellas uh -huh. cosas que admirabas. De pronto ya me molesta. Creo que hay alguna preguntita que iba ahí como con la, la lista, ¿verdad? Sí, aquí la tengo. Este, la siguiente, vamos a ver, aquí dice, para la doctora, es válido que cada uno en la pareja haga una lista de lo que les gusta y lo que no les gusta, sin ser estos gustos o exigencias. De esta manera, ambos en la pareja tienen una base para saber cómo, cuándo y cuánto y dónde satisfacer a su pareja con el regalo del cambio. Okay. Lindísimo, claro que uh -huh. sí, es totalmente válido y es muy importante y hay un ejercicio que yo les voy a decir que lo hagan a todos, ¿verdad? A ver, <laughs> eh, los que tienen pareja cojan una lista, eh, una hoja blanca y una lista de 10 cosas o 10 cuidados que son acciones que requiero de mi pareja, que me gusta porque me hacen sentir amado o querido por mi pareja. Uh -huh. Entonces cada uno hace sus papelí, hace su lista, lo corta en papelitos, lo mete en una bolsita se lo da a su pareja. O sea, ya minuto, 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 ya me perdí. Hago una lista de 10 cosas que <laughs> diez yo cuidados que son que importantes a mi pareja. que a mí me que a mí, o sea, por ejemplo, no sé, eh, me gusta que me des masajes en los pies Exacto. en la noche entonces, este así. y entonces yo lo pongo Ajá. Eh, diez, otro cuidado es que um. me pongas un mensaje que al, al día de hola cómo estás no uh -huh. de aquellas conversaciones telefónicas porque estamos ocupados diez uh -huh. cuidados uh -huh. yo cojo cada ítem y cada y los tirita. corto los corto y los meto en una bolsita uh -huh. y se los doy a mi pareja mi pareja okay. hace lo mismo conmigo. Y entonces tenemos ambos 10 cositas. Bolsita con 10 cositas. 10 cositas que vamos a hacer y todos los días o cada tres días o una vez a la semana puedo sacar una y decirle a mi pareja: Mira, hoy salió que a vos te hace sentir cuidada, querida amado masaje de pies. Tráete la crema y yo te los voy a hacer. Uh -huh. Esos son pequeños detalles que construyen dentro de una relación. Oye, Grinch. Tomo, tomo nota. Tomo nota. Lo importante es que nos a, a ver qué dice. Ya aquí tengo, vea, la libreta llena. Qué dicho, bien, ¿verdad? me ¿verdad? Muy bien. Viera, la cantidad de gente, Andreita, que ve nuestro programa, eh, lo escucha o lo ve y toman nota. Me tiene, Tienen una, una libretita con un montón de, buenísimo, de, de, buenísimo. de cosas de que, que, sí, que les llama, ayuda. Vitacora de vida. Se llama Exactamente. Eso, a ver Claro. Bueno, saludar también a las personas que nos siguen reportando, desde dónde nos escuchan o nos ven, para Franz, para Marco, para Ana. Para Stephanie, para Roger, para Giovanni, para Raúl, muchos saludos para ellos que nos están reportando sintonía. Aquí tenemos un comentario de Peter que dice lo siguiente, muchos de los ejemplos y comentarios que han dicho pone a la mujer como víctima y al hombre como el malo. La realidad es muy distinta. Bueno, todos los comentarios son no, súper no, no. válidos, ¿verdad? Pero no, no es del todo cierto, no es cierto que las pongamos como víctimas. No, 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 no. Bueno, ya, ya, ya hablaremos sí, de ese, pero que sigue. Este Gladys dice lo siguiente: bendiciones a todos, eh, y, y, todo están los límites. A mí me costó mucho porque siempre me ponía de alfombra, pero ya lo logré y ya no más. Y bueno, este Esteban, que tiene un comentario que dice aquí muy personal dice a las mujeres nadie las entiende. <laughs> okay. Este es un comentario que es muy el, personal el, de él, ¿verdad? El... <laughs> Primero que todo aquí no estamos hablando de, 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 de nadie imponer a nadie, entonces ya, ya desde ese momento eh, no estamos victimizando a, a ninguno, o sea estamos hablando en nombre del amor. Entonces por eso es que partí diciendo que esto está eh, eh, este programa está pensado en parejas que están eh, llenas de amor y que quieren salir adelante y que quieren darse la mano e ir caminando juntos, no uno atrás ni uno adelante ni el otro poniéndole el pie a, a ella ni ella poniéndose histérica ni nada. O sea, estamos hablando precisamente y, y ahí es donde quiero pues eh, reforzar tal vez el mensaje. O sea, no creo que en ningún momento nuestro mensaje haya sido en, en, en esa línea. Siempre ah, estamos hablando de parejas que quieren Trabajar. Eh, eh, y algunos de los ejemplos que hemos puesto son cotidianos y coloquiales que son parte también de lo que la gente te escribe. Uh -huh. Son cosas que la gente, desde antes de saber ya el tema, te, te lo envía y te lo escribe y habla de su caso. Entonces, eh, no es una victimización, sino al contrario, es evidenciar algunas cosas que están pasando en la vida real. Uh -huh. Sí es cierto que hay hombres que tal vez dejan de hacer muchas cosas para complacer a, a, a las mujeres, también es una elección. Y también y hay mujeres que se aprovechan de eso y también hay mujeres total... manipuladoras y también todo eso. O sea, Pero todo ese todo... no es el tema aquí, en realidad. No, no es nuestro tema precisamente. Lo que estamos eh, hablando hoy es de esta pareja eh, o estas parejas que quieren precisamente en, eh, con, en, con la bandera del amor. Eh, hacer ciertos cambiecitos y tener ciertas herramientas para poder decir, bueno, ok, el cambio comienza en mí. O sea, yo quiero cambiar, pero quiero cambiar precisamente para que juntos podamos crecer, Así podamos es. ser una mejor pareja. Y las personas, y un uh -huh. día, algún día hablaremos de la victimización como postura, como ejercicio, porque hay quienes este, de alguna manera lo utilizan, son las personas que le tienen miedo mucho al cambio. Y todos, de alguna forma, le hemos tenido miedo al cambio. Y entonces uh -huh. a todos llevamos una víctima también adentro, que hay que aprender a manejar. Y es normal eso, Andrea. Es o sea, es natural. Es Tenerle un poco de, de, de temor, de miedo, de qué sé yo, al cambio. Porque la gente no sabe lo que va a pasar. Por eso yo decía: uh -huh. las relaciones se aseguran una zona de confort y se acostumbran. Cuando hay un movimiento, algo que mueve esa zona de confort, les, da, les acerca al cambio y, por tanto, les da miedo porque no saben lo que va a pasar después. Uh -huh. ¿Ya? Ok, okay que aquí el... tenemos otra consulta vía WhatsApp que es lo siguiente: Hola, buenas tardes. Mi esposo es una persona muy difícil. Dice que él ama la libertad y que necesita espacios, pero sus espacios consisten en perderse horas, ir a jugar siempre. Llega tomado, ha tenido varios accidentes de tránsito y no cambia y dice que por nada va a cambiar. Mi pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Acaso soy yo la que debe cambiar con él? Ok. Buena pregunta. Sí. Y, verdad, muy, y, y muy real, y digo y muy, la, de, muy cotidiana. Y la respuesta puede ser también un poco cruda. A veces... Uh -huh. es, tengo que saber cuando una relación está terminando, cuando yo estoy en la vida de una persona que no le interesa hacer nada para permanecer en una relación y quedarme ahí. Es Entonces, transgrede mi identidad, mi, mi, mi amor, mi dignidad, y entonces no se trata de que vaya a tomar detrás de él para ser parte de. Pero si hay alguien que parecería no o que importarle… El sea, o que el cambio sea, ah, bueno, entonces me quedo calladita y que haga lo exacto, que le dé la gana. Exacto. No. Y entonces me, me vuelvo sumisa. Ceder no significa ser sumiso. Ceder significa ser flexible, pero cuando la flexibilidad no me lleva a un punto de negociación porque parecería que agotó to todos los recursos, estar en una relación así más bien es, cambiemos de relación no cambiemos, más no exacto saltos. por eso es que yo yo he eh, eh, hecho tanto hincapié en esto o sea estamos hablando para estas parejas que tienen una relación sana que necesita ciertos cambios ciertos ajustes eh, darles un poquito de, de luz digamos en herramientas que se podrían eh, utilizar y que y que ambos en nombre de ese amor que se tienen hagan esos cambios generen esos cambios estén apoyando apoyándose pero de, de luz, cuando vos tenés esa 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 este situación de, de, digamos, de un hombre que dice, yo soy así, eh, nadie yo no voy a cambiar, y, y, y me aguanta o me aguanta. Bueno, este, entonces ahí es donde yo me digo, entonces yo no le voy a pedir que me cambie, más bien yo soy la que debo cambiar la el lugar donde yo estoy. Exactamente. Porque estar con alguien que le dice a uno eso, Silvia, y no solamente parejas, lo puede decir cualquier persona, Exacto. es para replantearse uno si realmente quiere estar con alguien que no le ve el valor a estar dentro de una relación. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahí es donde a pesar del dolor, voy, trabajo mi dolor para poder desapegarme con alguien a quien no le intereso, porque a veces esas relaciones lo que dicen es que hay mucho desinterés. Sí, es duro, es duro es decir este, este tipo de cosas uh -huh. porque no tenemos eh, todo el conocimiento, digamos, para afirmar uh -huh. eh, eh, esto en ninguna relación específica, pero sí, sí eh, creo que nosotras no nos engañamos, sabemos cómo son las cosas y si una relación, viene en deterioro y viene en esa en esa línea en donde cada vez más, pues, lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que, qué sé yo, importa, 0,000000, 000, pues, eh, yo yo siempre digo, dos y dos son cuatro, ¿verdad? Entonces, este Entonces, aunque duela. No cambio yo, pero sí cambio mis circunstancias. Exacto, exacto. Ezequiel. Claro, aquí saludos también para Mar, para Marco, para Vi Fernández, que nos dice, gracias por darnos tantas herramientas para mejorar. Jessica nos escribe un, un comentario muy bonito que dice mi pareja y yo estamos juntos viendo el programa aquí estamos no estas cosas nos ayudan para dialogar sobre nuestras diferencias porque nos amamos también tenemos Vamos a saludarlos un... aquí <laughs> y tenemos <laughs> otra consulta que dice lo siguiente buenas tardes excelente programa y maravilloso tema tengo ya muchos meses creyendo en las promesas de cambio de mi pareja y esperando ese mejor mañana si las cosas no se dan como uno lo espera qué debo hacer uh -huh. no, no espere más Vaya, véase frente al espejo y diga: Lo valgo. Valgo esperar a alguien que, desde el lenguaje de la esperanza, desde la codependencia, es el mañana nunca llega. Entonces, cuando yo espero, tengo que ser también prudente y con temporalidad. ¿Cuánto tiempo voy a esperar a que algo cambie para mí? Pero aquí es importante, si no, como decíamos anteriormente, cuando algo no cambia y no, no se adapta, entonces debo modificar, son mis circunstancias. Y aunque duela a veces, tenemos que aceptar que estar con. En una relación así puede ser muy desgastante, hasta el punto en que yo me pierdo y pierdo mi identidad. Que eso es eh, Ese es el gran riesgo, digamos, que, que se corre en las relaciones cuando precisamente no hacemos esos saltos a tiempo, ¿verdad? No, no nos vemos al espejo, como decís Ajá. vos, y nos hacemos estas preguntas. Yo le digo a la gente. Los perdemos. El espejo, porque, Silvia, sí, verse al espejo es encontrarse el personaje más importante en la vida. O sea, yo antes de ser pareja, soy yo. Antes de ser mamá, es que soy yo. Y antes de ser la hija, ser la hermana, amiga, soy yo. Y me pierdo porque me diluyo entre las relaciones interpersonales. Y ahí vienen, eh, porque yo digo que la, el verse al espejo y el preguntar si el no perder, si el encontrarme a cualquier edad es buen tiempo, Totalmente. siempre. Pero siempre, de alguna manera, eh, cuando nos planteamos eso, es cuando ya la bulla, todo el ruido que teníamos alrededor, ¿verdad? De hijos y de, de cosas que, que de alguna manera nos tienen sumergidas en, en, en papeles, eh, 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 ¿verdad? Como, como el de madre y, y todo esto, que, que se acerca a los 50 años, digamos, a los 40 y largos, 50, 50 y largos. Eh, y entonces nos vemos y decimos: ¿Qué hice? Ajá. ¿Dónde quedé? ¿Dónde me perdí? ¿En dónde, en dónde, en dónde está esta, esta mujer? O este hombre también, Así volviendo es. a lo del comentario de, de uh -huh. del amigo, o sea, eh, estamos hablando de individuos uh -huh. y entonces, obviamente, para poder ser buena pareja o mejor pareja, uh -huh. tengo que estar bien conmigo misma Así y conmigo pasa. mismo. Y entonces ahí es donde yo acepto migajas o una mesa servida completa para mí, la cual yo misma cuido poniéndola y sirviéndola. Y entonces las relaciones son ese ejercicio cotidiano. Por eso es que si yo no sé hacia dónde vamos, difícilmente sepamos cómo llegar hacia dónde vamos. Okay. Y ese a dónde vamos se construye en conjunto. Yo sé que hay muchas eh, preguntas y, y, y saludos y todo, pero necesito estos últimos minutos utilizarlos en alguna herramienta que se nos haya quedado, eh, porque no quisiera pues eh, perder. Importantísimo también cuando hay una relación que está en conflicto construir lo que decíamos la zona segura. Necesitamos disponer un espacio antes de que pase cualquier cosa donde vamos a conversar y segundo, respetar los tiempos cuando las emociones están este, a flor de piel. Yo si, si veo que mi pareja está enojada, no es el momento de negociar ni de hablarle cómo yo me siento, ni de querer este trabajar en los límites o en una comunicación asertiva. Yo uh -huh. espero prudentemente observo Igual el otro debería observar prudentemente dónde yo estoy para empezar a hablar. Las relaciones se construyen a través de la comunicación también asertiva. Entonces, aprender a hablar significa expresar lo que siento desde el yo. Yo me siento, rayita, cuando y llevo al evento, porque vuelvo a mí, porque eso me hace sentir no respetado, no amado, no querido, y por lo tanto, el por lo tanto es una consecuencia. De un comportamiento que, si se sigue repitiendo, yo voy a, a tomar. Y ahí es donde nace el cambio. Uh -huh. Yo le puedo decir a mi pareja, me molesta, me, yo me, no me siento respetado cuando llegas tarde porque eso atrasa todo el itinerario y hace que lleguemos tarde a la función, o al cine, o al teatro, donde vayamos. Entonces, no te preocupes. Uh -huh. Cuando vos venís cinco diez minutos tarde, yo, nos vemos allá, en el lugar donde es. Uh -huh. Y eso no tiene que ver con amor, tiene que ver con ordenar la relación. Claro. Pues si yo llego en chompipada y enojada, entonces lo que hice fue un conflicto. Uh -huh. Es muy importante que saquemos toda nuestra inteligencia emocional y aprendamos más del tema, porque vivir en pareja es esa maestría, una maestría que requiere una cotidianidad y una observación, donde yo me reviso yo. Me encantó, me encantó el, el, el programa de hoy, creo que eh, ustedes que nos han escuchado, eh, esta sensación de que, de que quieren volver a escuchar el programa, que quieren exprimirlo eh, y, y, y poderlo compartir. Con, con alguna pareja amiga o con tu pareja específicamente eh, es la satisfacción más grande que a mí me queda cuando terminamos un programa eh, siento que, bueno, y, y esto se los estoy diciendo porque los programas quedan en, en, el, en, la, en los muros, o sea tanto de Teletica Radio como como dice Silvia, y pueden ir y escucharlos de nuevo, además están todos los audios de los programas, el de hoy no pero bueno, voy una semana atrasada están todos los audios en YouTube, o sea que si quieren escucharlos también, ahí pueden ir y poner como dice Silvia y van también a encontrarlos absolutamente todos. Mil gracias Ezequiel. Este, nos, ya Ezequiel. saben, los esperamos mañana. Muchas gracias por acompañarnos y agradecer también a las personas que me felicitaron el día de hoy, porque también vi varios mensajitos para ahí que me felicitaban por ser ah, el ay, día del periodista. Así que muchísimas sí, gracias. Muchas gracias, gracias Andreita. Muchísimas gracias, nos vemos la otra semana y los abrazo de corazón a corazón y les deseo el mismo éxito que deseo para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, mañana tenemos un tema interesante también. Eh, lo he titulado Tiempo Juntos, sin hijos hablando siempre de pareja entonces eh, vamos a, a esperarlos el día de mañana a las 3 de la tarde y el jueves hablamos sobre sexualidad en los adolescentes ese tema es bien 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 importante se les quiere mucho que pasen una feliz tarde está lloviendo así que qué rico los que están en la casita pero los que no pues igual eh, a sonreírle a la vida y agradecer agradecerle al creador por estar en esta en esta planeta tierra y en este entorno en el que estamos yo le doy gracias a dios todos los días muchas gracias y y nos vemos mañana al ser las 3 en punto, en como dice Silvia. Chao. Chao. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana. Tratado de manera objetiva y profesional. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Como dice Silvia. Por Teletica Radio. 915FM, generamos conversación.